Laura Chávez Velarde, pregunté cuál es el plan, el proyecto de los operativos, las volantas y los módulos, dónde se instalan, con qué criterios se instalan y qué horas tienen para funcionar. Ajá. Mira, estamos instalándonos desde las 10 de la noche, de miércoles a domingo, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y los puntos que escogemos tienen diversas variables. Una tiene que ver del mapa de siniestralidad en donde más nos están sucediendo accidentes. No necesariamente son confluencias de mayor circulación, sino donde sabemos que están allí por alguna razón. Fíjate que el estudiar la siniestralidad te da muy claro dónde están sucediendo los accidentes y los porqués, ¿no? Entonces, a partir de ello elegimos una serie de lugares, procuramos ponerlos en diversos puntos que cubramos norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, con la finalidad de cubrir lo mayor que se pueda. Hemos estado, por ejemplo, la semana pasada, pues es que ahora sí que estuvimos en todos puntos, en el norte, en el sur, en el oriente y en el poniente, cambia cada día. Obviamente, pues no decimos dónde porque el factor sorpresa es importante, pero procuramos estar en toda la ciudad, diversificando. La vez pasada que estuvimos por acá, por Tonalá y Tlaquepaque, fue el día que incluso salió en las noticias nocturnas de que uno se fugó y terminó adentro de una tienda y todo esto, ¿no? Pues estamos en calle siempre, es un trabajo bastante riesgoso, pero también un elemento que hay que tomar en cuenta es que nos ponemos en donde haya menos zonas de riesgo, tanto para la gente del operativo como para la gente que retenemos, porque... ¿Para la gente del operativo por qué? Porque el montaje es un modelo de montaje seguro y también tenemos que cuidar sobre todo, pues, esencialmente la vida del personal que va a estar operando, porque hay lugares donde hay riesgo de ser atropellados. Por ejemplo, en curvas es muy difícil acomodarnos, en avenidas de exceso de velocidad y curva evidentemente no nos podemos poner, sobre todo tomando estos elementos de seguridad vial, ¿no? Claro que cuando vamos a zonas difíciles en donde sabemos que la delincuencia es alta, pues nos acompaña mayor personal de fiscalía para poder tener seguridad, pero pues esto no, como todo, sabemos que es un trabajo de riesgo, están entrenadas las muchachas, el personal, y pues lo asumimos, ahí andamos. ¿Cuántas personas están en módulo? ¿Cuántas personas están en volanta? Para los módulos tenemos 20 personas por módulo, son 5 módulos, y para las volantas son 5 personas por volanta. Entonces estamos hablando de alrededor de 125 personas. Laura, uh-huh. ¿Han resultado lesionadas, agredidas, insultadas, vejadas o algo las toritas? Sí, híjole, la verdad es que es un trabajo estoico de ellas, porque sí, o sea, el manejo de personas alcoholizadas es sumamente difícil. No nada más de las personas que están en estado de ebriedad, sino también de los familiares que los acompañan. Entonces, cada vez las hemos entrenado mayormente, pero pues es que hay veces que el factor sorpresa gana. Nos ha tocado ver situaciones verdaderamente lamentables en donde varones de estatura altísima, fuertísimos, lesionan y lastiman a, pues son muchachitas, ¿verdad? Son jóvenes, menuditas, entonces... ¿Están capacitadas en defensa personal? Sí, todas están capacitadas en uso de armas también, pero pues evidentemente hay veces que el factor sorpresa gana, ¿no? A ver, cuéntale al auditorio las experiencias que has tenido, la experiencia que ha tenido este cuerpo de la Secretaría de Movilidad para tratar los casos de hijos o de personas muy encumbradas políticamente. Bueno, pues es que no nos hemos podido librar de eso, ¿no? O sea, de la gente que intenta mediante influyentismo evadir el programa. Este fin de semana tuvimos uno que incluso hasta dañó su propio vehículo por tratar de que decía que era amigo de todo mundo y le hablaba personalmente hasta los más altos personajes políticos de esta ciudad. Obviamente nos corren continuamente, ya mañana no vas a estar aquí trabajando, te van a correr. Pero afortunadamente hemos tenido un excelente respaldo del señor gobernador, del secretario de movilidad, de las autoridades, de todos los sentidos, legislativo, judicial, y esto nos ha permitido tener mucha fortaleza, porque pues cualquiera que venga de cualquier poder público,
pues ahora sí que pues no le toca más que apechugar, como dicen, tomar las horas de arresto. Laura, ¿quiénes son los más proclives a cometer desmanes, hombres o mujeres? Los hombres han sido los más proclives, los más violentos también han sido. Lo que pasa es que tiene que ver, yo creo, con el nivel de alcoholizado en el que anden, porque tampoco quiero decir todos los hombres, no, ahí la verdad gente que aunque se echó sus copitas es muy responsable, dice, no, pues sí la regué, me voy a la curva, no hay problema, hombre o mujer cualquiera. Pero las mujeres son muy gritonas, pues, o sea, esas son del que gritan y manotean y todo. Pero las agresiones fuertes han sido por parte de varones, algunos, pues, se ponen muy agresivos, muy enojados, y pues, ni modo. Laura, ¿hasta qué punto ha, como dicen ahora, permeado, o sea, popularizado, o sea, el conductor designado? Sí, ha cambiado muchísimo. Nosotros que estamos en la calle lo observamos. Mira, hay algo impresionante que lo debo destacar, Marcos. Por ejemplo, se nota que el cambio generacional ahí viene. ¿Por qué? Porque menores de edad conductores alcoholizados prácticamente nulos. Claro que ha habido, pero en términos porcentuales no marcan 0.0 nada, ¿no? 0.3, 0.2. Entonces esto es muy bueno porque está hablando que los jóvenes sí están haciendo este proceso. Y yo observo en calle que en las fiestas a mucho joven con conductor designado, a mucho. A diferencia de la gente ya más adulta, ya con como con hábitos más arraigados, ¿no? Pero yo veo a menores de 25 años muchísimo más responsables que a la gente mayor de 25, ¿no? Entonces, pregunta, ¿el servicio Uber, el servicio contratado por teléfono, comparativamente con los taxistas, cómo han funcionado? ¿Cómo han colaborado en este programa Salvando Vidas? Bueno, sin duda el programa Salvando Vidas vino a bifurcar el asunto de este tipo de esquemas. Anteriormente, pues no, nosotros obviamente como autoridad nos ceñimos nada más a lo que legalmente es posible. En este caso son los taxis. Hay que señalar que el servicio Uber y las otras aplicaciones en donde se da están fuera de la normatividad. Por ende, nada más nosotros hemos promovido el servicio del taxi seguro. Ha crecido muchísimo el uso del taxi en general, o de este medio de traslado. Y sí, sin duda el operativo vino a crear estas nuevas formas, o vino a fomentarlas, que ya existían, más bien vino a fomentarlas. Pero que también tendrán tarde que temprano que entrar a esquemas de regularización. Pero sin embargo, sí se ha fomentado mucho el viajar ya sin alcohol. El problema es cuando empiezan a hacer confiancita. Y a la hora de la confianza, pues vuelven a agarrar el vehículo y suceden accidentes fatales, ¿no? Normalmente nunca se cree que les vayan a suceder a ellos, pero ya que están en el lugar del accidente, híjoles, o sea, eso. Hay una cuestión que es importante, la seguridad en el transporte público en la zona metropolitana y en el resto del estado de Jalisco. ¿Cómo funciona eso? Porque, permíteme que te lo diga así, pero la percepción pública es en el sentido de que todo sigue igual. ¿En cuanto a transporte? Bueno, a mí me encantaría poderte responder eso, Marcos, pero le corresponde a la directora de Transporte Público. Pero por seguridad. Sí, en materia de seguridad. ¿Siguen cometiendo accidentes? En materia de seguridad vial que tiene que ver con la accidentalidad, déjame decirte, también hay que hablar realistamente sobre las estadísticas en transporte público. Y el transporte público es menos del 5% el total de accidentalidad y de muertos de los accidentes que suceden en las calles de Jalisco. Lo que pasa es que lo tenemos muy estigmatizado y le ponemos mucha atención. Pero si nosotros somos realistas, pues son del número total de accidentes que sucede a diario solamente son el 5%, ¿no? O sea, realmente es baja la cifra. Entonces nosotros tenemos que ser realistas, o sea, esa es la verdad. Pero Laura. Yo sé que a los medios de comunicación no le gustan los números, pero los números ahí están. Y los números uno no se los saca de la manga. Están hechos de varias partes, te estoy dando elementos. Uno tiene que ver con las actas de accidentalidad por choque. Otro tiene que ver con el número de lesionados y o de muertos, que tanto la fiscalía como salud, así como el área de CEMEFO,
correlacionamos en el Observatorio de Lesiones y a partir de ellos, esas son las estadísticas reales. Laura, nomás que hay una cuestión, cuando vas en tu coche alcoholizado o no, pues en realidad el porcentaje de peligro es para ti, bueno, tú sabrás qué haces con tu vida, pero cuando llevas un autobús de servicio público y ves a mi tía de 80 años que está atravesándose la calle o un ciclista o lo que sea, pues impacta mucho que no sea segura la vía pública. Con responsabilidad, todos los conductores, quien quiera que sea, sea de transporte público o sea de transporte privado, debemos tener conciencia de que conducir implica eso, una altísima responsabilidad, lleves una o lleves muchas personas, eso es para cualquiera. ¿Por qué? Porque pues en cualquier momento pueden suceder los accidentes, ¿no? Sin embargo, obviamente se pone mucho énfasis y enfoque en el tema del transporte público, que claro que hay que mejorarlo, ¿eh? No estoy diciendo que no. O sea, sin duda sí hay que hacer algo, pero también hay que ser realistas con respecto al número. También ¿cuántas muertes en vía pública provocadas por autobuses llevamos en el año 2015? En general, que no necesariamente con relacionadas con alcohol, estoy viendo la estadística, dame un segundito. Sí. Porque mire, hemos tenido aquí ya un par de veces o tres, las que hayan sido, a los directivos, a los responsables de esa asociación civil, de esa organización no gubernamental, que se dedica precisamente a darle seguimiento a la seguridad en la vialidad, en las vías públicas en Guadalajara. Y tenemos casos de que, bueno, aquí nos ha contado la presidenta casos verdaderamente dramáticos. Yo voy a esperar una respuesta de Laura Chávez Velarde después de una pausa. Gracias, Maravilla.